¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no es cualquier día, el día de hoy es un día importante para nosotros como agricultores y lo que quería es compartirles este video, este proceso, esta construcción que se va a hacer. Como anteriormente les expliqué que nuestro sistema de bombeo era con un motor a combustión, un motor de combustible, de diésel, entonces eso nos llevaba de encuentro por el tema del gasto, del consumo que semanalmente nosotros para poder llenar nuestro pozo y regar toda nuestra plantación usábamos un aproximado de 500 soles semanales. Entonces, viendo la necesidad, vimos como otra alternativa que son el sistema de bombeo por paneles solares, y aquí en la parte de atrás podemos estar viendo lo que es ya el sistema. Ya está todos los equipos aquí, el día de hoy se va a empezar la instalación. Acompáñenme a este proceso, al montaje, a cuando se va a hacer las pruebas y que veamos todos cómo es el funcionamiento de los paneles solares y que es una de las alternativas para poder seguir con el cultivo de la palta, ya que la palta es un cultivo que te dura, no es para uno ni dos años, sino que te dura 15, 20 años. Entonces, vemos que es una buena opción, bueno, una alternativa para el riego, para el llenado de nuestro pozo, así que vamos con todo. ¿Qué tal amigos? Y ya están trabajando los paneles, ya se ha dejado instalado, se ha dejado probado, entonces quiero mostrarles cómo es lo que está trabajando actualmente y que veamos en la parte de arriba donde llega el agua, qué tal cantidad de agua está bombeando. Nuestra agua que llega es para allá arriba a 300 metros de distancia y a una altura de 34 metros. Entonces, con la pérdida que lo calcularon, teníamos una altura total de 55 metros de altura. Entonces, ahora estamos viendo, vamos a ver, veamos el sol cómo está. Tenemos un día un poco nublado, hay presencia de nubes y por ahí también está el sol. Entonces vamos a ver cómo estamos trabajando ahora. Vamos caminando mientras les voy explicando. Acá tengo la segunda rama de paneles y por el tema de ubicación, porque ya tenía ya las plantas sembradas, entonces por el tema de que no estar matando las plantas, se ha ubicado de una forma estratégica los paneles. Acá está la tercera rama, entonces tenemos tres ramas de 15 paneles cada una. Entonces ha sido diseñado, calculado, y vamos a ver dónde está nuestro tablero, dónde está la bomba. Esta es nuestra caseta de bombeo. Con ese motor anteriormente hemos estado trabajando, es un motor de 60 caballos, y también hemos estado con una bomba Barnes que trabajaba con 40 caballos. Ahora estamos trabajando con ese motor que es de 15 caballos y ahí está su tablero, su variador de frecuencia. Entonces, nosotros anteriormente teníamos un gasto semanal de 500 soles y esto es reduciendo la cantidad de agua que se le da a las plantas. Aquí está el canal, de este canal es donde nosotros estamos bombeando
con este motor petrolero, y nos vimos en la necesidad de optar por otro tipo de energía, una energía renovable, una energía que sea el costo sea mucho menor y sea más bien sea ecológica con el medio ambiente, no contamina, y es algo maravilloso. Esta tecnología es algo maravillosa que vamos a verlo ahora, vamos a ver el tablero, vamos a ver el motor que nos han instalado, así que acompáñame. Este es el variador de velocidad, se compone de una llave que es para en caso tú tengas un generador o una red eléctrica, su portafusibles para fusibles en positivo, su portafusibles en fusibles en negativo y su llave termomagnética que es la que va al motor. Entonces acá también tenemos una llave principal que es la que corta en corriente continua. Y este de aquí es el variador de 22 kW para un motor de 15, 20, 25 caballos. Este tipo de variadores nos trabaja de acuerdo a la radiación solar. Esta de acá es la frecuencia con la que estamos trabajando. Entonces, como está el sol bajo, está bajando a 49 Hz de frecuencia, el cual siempre normalmente debe trabajar con 60. Continuamos. Este es el voltaje que nos alimenta los paneles. Los paneles solares nos están dando 520 voltios. Por el tema de que la radiación solar ha bajado. Y acá es el voltaje que se está enviando el variador hacia la bomba, que es 290, 295, 300 voltios. Por eso esto va variando de acuerdo a la radiación del sol. Vamos a ir arriba al pozo en donde está llegando el agua y vamos a ver la cantidad de agua, qué cantidad nos está dando, para que ustedes puedan apreciar la cantidad de agua que necesitamos, el tipo de pozo que tenemos. Así que vamos con todo. Parte de arriba está nuestro pozo, así que vamos a ir. Estoy poniéndolo en cámara real sin adelantar tiempo ni nada para que ustedes puedan ver cómo es la cantidad de agua que nos está dando. Entonces es un proyecto que el cual nos enorgullece, nos hace sentirnos muy contentos por el tema del combustible y por el tema de la cantidad de agua que nos está brindando esa bomba. Entonces es algo muy bueno, algo que nos tiene ansiosos. Y es una excelente opción, al menos de mi parte yo lo veo que es una excelente opción por el tema del ahorro de combustible. Estamos muy contentos
por el desarrollo de este proyecto que hemos hecho. No ha sido fácil, ha sido un camino un poco tedioso para llegar hasta este punto. Problemas con motores, problemas con proveedores, problemas con gente que nos quedó mal en los equipos, que nunca nos dieron garantías en los equipos de los motores petroleros. Y cada cosa que nos ha pasado, cada problema que hemos tenido, nos ha enseñado a mejorar como personas, a mejorar como agricultores. Y cada cosa que, o cada obstáculo que hemos ido superando, nos ha llevado a que lleguemos a esto, a que llevemos a esto, a este proyecto que es con paneles solares, un bombeo que es ecológico, 100% ecológico, no contamina el medio ambiente. Lo mejor de todo es que ahorramos, empezamos a ahorrar, ya no nos vamos a preocupar por el gasto del combustible, ya no nos vamos a preocupar por mantenimiento de los motores, por los filtros y todo ese tema. Para allá, para el lado de allá, están otros paneles que tenemos, unos paneles más chicos, que se encarga de rebombear toda la parte de arriba. Entonces, ya actualmente nosotros no estamos haciendo el uso de motores a combustión, sino ahora ya estamos trabajando con todo lo que son con paneles solares. Eso es nuestro proyecto, el cual estoy muy contento, agradezco a la ejecución de este proyecto y al menos yo de mi parte les recomendaría que ustedes tienen plantaciones que va a ser una duración de años, por decirlo, una plantación de palta que te va a tener 15 años, 20 años de duración. Entonces tú tienes que pensar, y todo el tiempo vas a tener ese problema: uso en combustible, gasto en combustible, gasto en mantenimientos, motores chinos o motores que son de marca, los cuales tienen un costo elevado. Entonces siempre vas a tener problemas, y los problemas son de nunca terminar. Pero con ese tipo de sistemas vas a trabajar tranquilo, siempre y cuando tengas sol. Mientras más sol tienes durante todo el año, va a ser mucho mejor. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, amigos míos, y agradecerles por haberme acompañado. Cada cosa que hacemos, cada objetivo que logramos, les muestro para que ustedes también vean y sepan que cada uno de nosotros podemos hacer más, podemos dar lo mejor de nosotros, podemos mejorar la calidad como agricultores. No toda la vida nos van a ver como agricultores, como una persona sin estudios, como una persona ignorante, cuando un agricultor demuestra que día a día va aprendiendo cada cosa nueva. Amigos míos, gracias por acompañarme en este video, gracias por acompañarme en este día. Te agradecería que le des un like a nuestro video si crees que te gustó, si crees que es una información que se debe de compartir, que se debe hacer llegar a más personas, para que YouTube nos pueda recomendar y podamos llegar a mucha más gente con esta información que creo yo que es muy importante para cada agricultor. No te olvides, si tienes alguna forma en cómo podemos mejorar nosotros, o tú tienes otra forma de trabajar, no te olvides de comentar. La caja de comentarios está abierta. Estamos abiertos a seguir aprendiendo, a seguir tomando nuevos conocimientos. Y gracias, gracias por todo, gracias por acompañarme y hasta la próxima.